Ok, este es el video número 831 del curso de Python. Es la demostración número 96 de Tkinter. En esta ocasión, básicamente haremos una aplicación Tkinter que tenga el título descargador contenido HTML, un label que indique el ingreso de una dirección URL. Este botón, una vez se especifique una cadena de caracteres que represente una dirección web, el contenido HTML se mostrará en otro campo. El contenido HTML que se descarga. Ok. Entonces podemos salir de aquí. Bueno, realmente es la demostración 97. No la número 96, 97. Creemos otro archivo en la carpeta correspondiente, parte 18, e indiquemos aquí demo 97 descargador html.py y empezamos a escribir el código. Ocultaré esas dos barras, la barra lateral y la terminal. Entonces, lo primero que haremos es importar Tkinter con el alias tk. Deshabilitaré Copilot. Esta es una herramienta nueva. Es un asistente de inteligencia artificial para codificación. Listo. Entonces, como necesitamos interactuar con contenido que hay en la web, es necesario importar la librería urlib, exactamente desde el submódulo request, de ahí importamos url open. Creemos una clase que represente la aplicación. Escribimos aquí descargador HTML. Esta clase hereda de frame. Creemos el inicializador. Entonces, el objeto self, que es una instancia de My Application. Y el objeto master o root lo vamos a dejar en on por defecto. ¿Qué hacemos ahora? Decimos zapper para invocar el constructor inicializador de la clase padre. Decimos init. Pasamos como argumento master. Utilizamos master como atributo, le asignamos lo que trae el parámetro self.pack para empezar a organizar la interfaz. Podríamos crear una función que se llame inicializar guy. Es básicamente un método de instancia. A continuación, creamos ese método inicializar guy, pasamos como argumento self. Bueno, esto no es pasar como argumento, es indicar el parámetro self en el encabezado. Procedemos a crear cada uno de los elementos de la interfaz. Entonces, escribamos aquí self. Esto es un label, URL, tk.label. Pasamos como argumento cuál es el componente padre, self, un objeto de frame. Y el texto va a ser dirección URL. Puede ser de esa manera. Ese label que acabamos de crear será parte de la interfaz. Lo dejamos en la parte superior. Ahí indicamos top. A continuación, después de escribir ese label, creemos un campo de texto. Cell.txt URL tk. Punto entry, un objeto de esa clase. El componente padre es el objeto actual, self. Txt URL, indicamos pack y escribimos que quede en la parte de arriba. Ahora sí viene el botón. Lo que hemos cubierto hasta el momento es este label y este campo de texto. Sigue el botón descargar. Self.btn descargar
tk.button, self. El texto del botón, el label del botón será descargar HTML. Y la función que se va a disparar va a ser descargar HTML. Solamente dejamos ahí la asociación, la referencia a esa función que está pendiente de ser escrita. Ese botón quedará en la parte superior, inferior, debajo de los demás controles que hemos especificado, el label y el campo de texto. Side button. Listo. Y finalmente creamos un text que va a representar el área de texto. Cell.txa de text area. Contenido HTML. Creamos el objeto de tipo text. Esta es la clase. El argumento es un objeto de la clase que representa el contenedor donde estará dispuesto, ubicado ese control. El text. Listo, indicamos height 20, ancho 20. Y a continuación escribimos txa contenido HTML pack y que quede abajo, al igual que el botón, site button. Realizamos un commit. Esto es un proceso adicional que realizo actualmente para tener control del código que queda disponible en el repositorio. Entonces ahí básicamente le decimos demo, primera parte de la demo 96 de TechInter. TechInter, descargador de HTML. Ok, entonces la función descargar, bueno, este nombre, aquí utilizo la notación de snake, de serpiente, que es la que incorpora Python, descargar, o la que recomienda Python, me queda mejor dicho. Entonces, realicemos, leamos la URL que ingresó el usuario. Escribimos aquí URL, cell.txt, txt, url.get, para obtener el contenido de ese campo de texto del que escribimos aquí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El HTML, aquí utilizamos URL open, pasamos como argumento la URL que queremos consultar, la que leímos previamente. Decimos read, esto es sincrónico, es decir, tiene que leerse y luego continuar. Una vez leído, lo decodificamos. A continuación, ese HTML que leímos va a quedar en el campo, en el área de texto txa contenido HTML. Borramos todo lo que está actualmente en el área de principio a fin. Y el nuevo contenido de txa va a ser lo que leímos en HTML, en esa variable, lo que está guardado ahí. Entonces, escribamos aquí función para descargar contenido HTML. Comprobemos que este archivo que estamos tratando sea el archivo que se está pasando como argumento al comando Python en la línea de comandos. Creemos un objeto TK de la clase TK, claro. Creamos la aplicación. Entonces aquí la aplicación es descargar, bueno, esto es descargador HTML, pasamos el master que sería el root, el objeto tkinter, e indicamos que se inicie la ejecución en el loop principal.
¿Qué hacemos aquí? Escribimos Python, parte 18, demo 97. Tan, 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 está desactivado el ambiente virtual. Vaya. Porque aquí nos está diciendo que estos caracteres no están disponibles. ¿Qué versión de Python se está ejecutando aquí? La 2.7. Se ha desorganizado el ambiente virtual. Este proyecto no tiene el archivo de requirements. Vaya. ¿Qué hacemos ahí? Porque ahí aparentemente está activo el ambiente virtual y debería utilizar este archivo. A ver. Python. Este. Si decimos aquí scripts, Python, listo. Y escribimos, estamos en la parte okay, problemas con la ejecución. ¿Qué podríamos hacer para esto? Hay varias librerías que hemos instalado. No recuerdo el nombre. Por ejemplo, está PyQt. Esa es una. También instalamos la librería Pillow. Bien, entonces, aunque temporalmente voy a ubicar la instalación de Python 3 en esta computadora. Ya la estoy ubicando. Es un problema temporal. Listo. Limpiemos aquí la terminal. Aquí se encuentra Python. Aquí le preguntamos por la versión. Ustedes pueden colocar otra ruta. Este es un problema local de esta computadora. Si mantienen la configuración previa, no va a haber problema. En el video anterior, en el 830, en el 830, advertimos que reanudamos este curso después de casi 2 años. Entonces, habrán configuraciones que no estén bien. Listo, ahí ya tenemos acceso a Python, entonces le podríamos decir parte 18 y ejecutamos la demo. Aquí está, voy a ampliar el ancho. Podríamos cambiar ese tamaño. Por ahora, busquemos una página en internet. Voy a colocar, por ejemplo, la de Bing, https dos puntos www.bing.com, y damos clic en el botón descargar HTML y ahí está el contenido. Otra página, escribimos aquí wikipedia.org. Todo el contenido HTML. ¿En cuál otra página podría ser? Example.com, que esa es pequeña. Example.com. En las dos anteriores esto se ponía lento, seguramente por la cantidad de contenido, pero básicamente ahí está. El objetivo logrado. Un commit que diga descarga satisfactoria de HTML. Ok, en el siguiente video, ¿qué haremos? Vamos a resolver este problema de. Es un video extra. Realmente, si ustedes ya tienen configurado el proyecto, el ambiente virtual tal cual como se realizó en los primeros videos del curso, entonces pueden omitir el video que sigue.
y esta ejecución también. Esto ha sido temporal. Un paréntesis. Ok. Continuaremos en el siguiente video.